Hola mis amores bellos, ¿cómo estamos? Deseo con todo mi corazón que todo esté fluyendo de la mejor manera. Hoy vamos a continuar con ese proceso en el que hemos venido hablando acerca de la abundancia. Me han hecho muy buenos comentarios, excelentes preguntas y quiero ir reforzando toda esa información porque sé que el concepto de abundancia trae muchos cuestionamientos y es bien llamado por muchos seres. Entonces, ¿qué nos dicen los angelitos? Bueno, primero que todo, conectamos al arcángel Uriel y al arcángel Jofiel, que son esos arcángeles que nos dan sabiduría, coherencia, que nos permiten estar alineados acá con este plano tierra y desde ahí entonces poder manifestar externamente lo que ya hay dentro de nosotros, como habíamos hablado en la clase pasada. Entonces agradeciendo a estos ángeles amorosos, luz dorada, luz rojo rubí, su presencia y asistencia y toda la guía y acompañamiento que nos dan. Todo este proceso entonces de abundancia es algo bien especial para poder entonces conectar la abundancia en nuestra existencia. Es necesario, sí o sí, que salgamos de patrones o de creencias limitantes. ¿Sí? Todas esas creencias o conceptos limitantes son los que en gran parte nos impiden conectar con estados profundos de prosperidad, con estados profundos de abundancia, con estados profundos de expansión. ¿Sí? Entonces, mis amores, recordemos que abundancia es tener todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir una experiencia de una manera holgada y tranquila. Prosperidad es tener más de eso necesario mínimo y ese más que tenemos nos permite vivir la experiencia desde un nivel de expansión para avanzar a un nivel más profundo. Ahora, ¿cómo pasamos de la escasez a la abundancia? Esa es una pregunta bien especial y que los angelitos nos guían y nos la responden de una manera muy bonita. Y es, cuando nosotros estamos en estado de escasez, es necesario que nos evaluemos a todo nivel. Entonces tenemos que empezar a observar y a reconocer, y aquí es hacer una tarea, saquen lápiz y papel para que vayamos apuntando todo. Entonces la primera tarea es reconocer si tenemos un estado de estancamiento o si tenemos un estado de bloqueo, ¿sí? Cuando tenemos un estado de estancamiento, ambos, estancamiento y bloqueo, ambos representan escasez, ¿cierto? Cuando tenemos un estado de estancamiento, el estancamiento quiere decir que todo el recurso que nos llega, ¿sí? Se nos va de una, ¿cierto? Cuando tenemos un estado de bloqueo es que no nos llega nada. Para esas dos situaciones tenemos que estar generando un proceso de creación a la inversa. ¿Cómo generamos un proceso de creación a la inversa? Número uno, cuando tenemos fugas energéticas súper abiertas, ¿sí? ¿Cuáles son esas fugas energéticas? Compromisos no cumplidos, energía estancada en la casa. ¿Cómo tenemos energía estancada en la casa? Cuando no llevamos el suficiente aseo, cuando no hay una armonía, no generamos una armonía en esos espacios. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo con muchas cosas guardadas y no las sacamos. Todo lo que nosotros ya llevamos 6 meses sin utilizar, ya no lo vamos a utilizar. Eso debe sacarse porque debemos abrir espacio y ese abrir espacio hace que la energía se vuelva dinámica y ese poner la energía dinámica hace que la energía se desbloquee y se desestanque. Entonces la espiral empiece a elevarse, ¿sí? Entonces es muy importante tener claridad en eso. También es importante tener claridad en que nosotros abrimos portales energéticos supremamente fácil. ¿Cómo abrimos portales energéticos? Cuando le decimos, por ejemplo, a una persona, ay, sí, nos tenemos que ver, déjate, dirás que yo te llamo y nos tenemos que ver. Eso ya dejó una brecha o un portal abierto por donde se está yendo energía. Recordemos, hablamos en la primera clase, que nosotros requerimos un nivel energético muy elevado
para poder conectar con el dial de la abundancia y de la prosperidad, sí que más, ¿cierto? Y para eso necesitamos no perder la energía. Entonces, en la clase pasada hablamos de cómo no perder la energía a nivel emocional y cómo guardar la energía e incrementar la energía desde una parte mental. Hoy vamos a trabajarlo desde una parte más física para que le demos como ese empalme entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a una persona, sí, nos tenemos que ver y no nos vemos, por ahí se fuga energía, ¿sí? Yo llegué y le presté un libro a alguien, ¿sí? Y le decía, ay, pues, entonces, léetelo y me lo devuelves. Y esa persona no me lo devolvió. Ahí quedó una fuga abierta, ¿cierto? Alguien me prestó un dinero y yo no lo he pagado. Entonces, o me atrasé, o me dice el que se me olvidó, ¿cierto? O cualquier situación, por ahí se va la energía. Todas esas fuguitas, esos portales de fuga hacen que nuestra energía se pierda, como si tuviéramos el tanque de la gasolina con un roto, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, saquen lápiz y papel y escriban, limpiar el closet, mover las cosas de la casa. Si tenemos la sala de esta manera, pongámosla así. Siempre darle dinámica para que la energía se active. Podemos, por ejemplo, lavar la casa con plantas. Unas veces con plantas amargas, otras veces con plantas dulces. De esa manera le damos dinámica. Todo lo que no utilizamos desde hace 6 meses ya no lo vamos a utilizar. Saquémoslo para que abramos nueva energía. Si no nos vamos a ver con una persona y simplemente le dijimos por cumplir, entonces más bien hagamos el ejercicio de decirle como, ay, hermosa, en este momento no tengo la disposición de poderme reunir contigo, en su momento se dará, pero entonces no quedemos con ningún compromiso, cerremos este compromiso y en el momento en el que sea correspondiente lo haremos, pero sin dejar una expectativa abierta, ¿cierto? Ah, que me prestaste un libro, mira, te lo devuelvo. Ah, que te presté un libro, ah, hermosa, ya te le diste el libro, es que necesito que me lo devuelvas para que cerremos ese círculo. Ah, si ya no encuentras la persona o si ya se te olvidó, entonces hay que hacer un ritual decretando que esos libros, esas pertenencias, las ofrendas con amor y que ya no representan un círculo abierto en tu vida. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. La ropa que saques, por ejemplo, lávala, hazle un ritual. Y le dices a esa ropita que la vas a ofrendar para las personas que la puedan recibir de la mejor manera. Si es ropa en mal estado, entonces bótala, quémala, esas cositas. Porque eso nos permite ir recogiéndonos. Y cuando nos recogemos, vamos elevando la frecuencia vibracional, ¿cierto? Eso nos permite pasar de una energía bloqueada y estancada a una energía de prosperidad. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la meditación. La meditación acompañada, por ejemplo, de decretos o de programación neurolingüística nos ayuda entonces a generar verdades y certezas nuevas que hacen que nosotros vamos elevándonos a un dial donde nos permita atraer seres que tengan vibraciones o frecuencias vibracionales muy elevadas. Estudiar, leer, escuchar meditaciones guiadas, escuchar música de relajación, sonidos del bosque, sonidos de flautas, sonidos de la naturaleza en general, nos ayuda muchísimo a elevar esa frecuencia, ¿cierto? Si nosotros estamos pensando bonito, sintiendo bonito, actuando bonito, expresando bonito y además viviendo en nuestro entorno en armonía con el universo y la naturaleza, esos 5 pilares nos van a permitir pasar de un estado de escasez a abundancia. Ahora, recordemos que es muy importante el tema de la coherencia y en eso quiero que tengamos mucha claridad y mucha certeza. ¿Por qué, mis amores? Porque muchas veces deseamos, vamos a ponerlo desde el plano físico porque hemos estado hoy trabajando todo ese tema como del entorno, ¿sí? Entonces, digamos que lo que queremos es abundancia material, financiera, ¿cierto? La abundancia financiera llega cuando hay coherencia a nivel emocional, mental, espiritual, una dinámica armónica en cada aspecto, ¿cierto? Y entonces digamos, ah, yo quiero abundancia financiera
Bueno, pero no tengo empleo. ¿Yo qué voy a hacer? Ay, no, pues me pongo a ver televisión y ya. Y me quedo ahí, toda relajada. No, porque no estoy siendo coherente, ¿cierto? Desde la coherencia del ser, si yo, por ejemplo, no tengo un empleo, ¿qué debo hacer? Agradecer por lo que tengo hoy. Disponerme y crear un proyecto. Mover la casa. Activar la energía de diferentes maneras. Todos los días levantarme temprano, hacer ejercicio, porque mover el cuerpo activa la energía, asear la casa de la mejor manera posible, sentarme y hacer las meditaciones, hacer los decretos, decretar gracias por mi empleo perfecto soñado aquí y ahora, hacer los escritos de cómo deseo que sea mi empleo soñado, hacer mi altar de la abundancia. Entonces en ese altar de la abundancia tener el velón rojo o naranja, mientras lo enciendo, entonces me conecto, llamo al arcángel Uriel, llamo al arcángel Jofiel, me conecto de esa energía, al conectarme con esa energía, voy a leer cómo sería mi empleo soñado, lo visualizo, hago un proceso de autosugestión, por ejemplo. Sintiendo que ya tengo ese empleo, gracias Dios, qué alegría, gracias ángeles, gracias ser superior, ser interior, gracias a mi ser por esa energía, por esa posibilidad de haber conseguido ese empleo, gracias, hecho está aquí y ahora. Y seguido de eso empiezo con mis mantras, decretos. Yo soy mi empleo perfecto, manifestado aquí y ahora, gracias, gracias, gracias. Y lo empiezo a decretar. Y 108 veces, por ejemplo, consecutivas. Sigo respirando, ¿cierto? Pero entonces termino la meditación y la tarea no es, ah, entonces me voy a acostar a dormir. No, voy a hacer imágenes. Entonces, desde hacer esas imágenes, voy a poner imágenes de billetes, imágenes de empresas. Mi foto en una imagen de esas para que donde yo mire diga, ay, gracias por mi empleo perfecto manifestado aquí y ahora. Y durante todo el día voy repitiendo. Pero resulta que entonces me llama una amiga y dice, ay, ya tienes empleo. Ay, no, yo no sé qué voy a hacer. No, esto es lo peor. Mejor dicho, ¿de qué voy a vivir? Ya borraste todo lo anterior. ¿Sí? Entonces es muy importante, mis amores, que tengamos la coherencia y que estemos súper presentes, renunciar a la queja, porque la queja inmediatamente nos lleva a estado de bloqueo y estancamiento. Los invito también a que se remitan a la primera clase de Ángeles y Abundancia que hicimos, muy bonita esa clase, y que podemos reforzar también esos conceptos. Pero entonces vamos aquí a enfocarnos en un estado de coherencia, y es si estamos creando algo. Que todo el día sea en función de eso. Ah, pero entonces yo no me puedo quedar todo el día porque entonces ¿quién cocina? Ah, bueno, entonces tú vas barriendo y vas diciendo gracias por mi empleo perfecto manifestado aquí y ahora, gracias, visualizo el dinero que quiero en retribución a ese empleo perfecto, ¿cierto? Estoy cocinando, listo, entonces estoy haciendo alquimia, porque cocinar es una alquimia. Entonces, gracias porque en esta comida estoy con toda la energía, poniendo toda la luz para que mis células guarden dentro de sí ese proceso de prosperidad, abundancia, de creación y materialización de mi empleo soñado. Entonces, miren, ¿cómo podemos integrar todo en cada aspecto? Te llamó una amiga, un amigo, ¿cómo está? ¿Ya conseguiste empleo? Sí, ya tengo empleo aquí y ahora, ya lo creé en el campo astral y lo estoy manifestando en el plano físico. ¿Cómo estás? Muy bien y mejorando, cada vez mejor, creando. Yo soy el poder de la creación y el poder que manifiesta aquí y ahora. Yo soy la creación de ese empleo perfecto. Aquí y ahora, ya está creado en el astral, lo estoy trayendo a este plano. Y trabajamos mucho, por ejemplo, chakra raíz, nos hacemos masajes de la cintura a los pies, puede ser con esencia de roble, puede ser que vayamos y abracemos árboles, puede ser que caminemos en los talones para activar esa energía. Y durante, hacer el ejercicio que durante 21 días vamos a estar enfocados en ese propósito, ¿sí? De igual manera. Funciona con los demás aspectos. O esta vez lo hicimos con el empleo porque estamos hablando como de algo más tangible.
Pero si lo que yo deseo es generar una transformación, por ejemplo, a nivel emocional, y quiero transformar, por ejemplo, el mal genio en buen genio, entonces yo lo que hago es que hago mi ritual, entonces con un velón de color violeta para transmutar la energía mental, la energía emocional, escribo cómo sería mi estado emocional ideal, hago mi decreto, yo soy la alegría manifestada en todo momento y en todo lugar, aquí y ahora, gracias, 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 y empiezo 108 veces, estoy barriendo, gracias, porque en este barrido libero, libero todo lo que sea tensión, me dispongo a reconocer en mí qué, cuál es la amargura interna que hay en mí para transmutarla, transformarla, sanarla, liberarla e integrar la alegría, el buen genio, el disfrute de la vida. ¿Sí? Y entonces empiezo a hacer todo ese trabajo. Estamos cocinando, entonces listo, con estos alimentos voy a entregarle alegría a mi cuerpo. Entonces siento que me está dando como un poquito de mal genio, entonces ay, voy a poner una música y voy a bailar, así sea merengue, lo que quieran bailar, busquen música consciente, invéntense, pónganle así sea un villancico, no importa, y bailamos. Sí, danzamos, ponemos música de la naturaleza, entonces hacemos así como bailes sufis. Bueno, nos vamos inventando. Y de esa manera, 21 días, 21 días, 21 días, 21 días, que en un momento me dio mal genio y perdí el centro. Que lo cancelo, envuelvo toda esa energía, solicito transmutación, que esa energía que se transmute vuelva a mí como energía de abundancia a nivel de mi estado emocional, de buen genio y todo eso. Entonces miren cómo lo podemos ir trabajando. Es muy importante generar esa coherencia. Cuando nosotros generamos ese movimiento en nuestro ser interior, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, generamos ese movimiento a nivel mental, a nivel emocional, vamos generando esa coherencia. Y no pasa en 2 días, en 3 días, no. Es un proceso en el que debemos generar un hábito. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué tenemos que generar un hábito? Porque primero tenemos que educarnos y reeducarnos y cambiar y transformar estructuras y procesos. ¿Listo? Entonces, mis amores lindos, vamos a hacer ese ejercicio de empezar a entrenarnos de esa manera para que podamos pasar de la escasez a la abundancia, ¿sí? Ya luego de que estemos en abundancia, luego les voy a hacer otro video de cómo pasamos de abundancia a prosperidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este entrenamiento durante estos días y me van a ir contando en los comentarios cómo se van sintiendo. Por favor, compartamos esta información con todas las personas que amamos, que deseamos que se conecten en abundancia. Recordemos que compartir es una forma de activar la energía y volverla dinámica. Y de esa manera entonces también conectar nuestra abundancia interna. Así que compartamos esta información con todos. Suscribámonos a los canales. Activemos la campanita de notificación para que estén pendientes de todos los videos que vamos montando. Y pónganme sus comentarios. Pónganme los comentarios que yo con todo el amor les voy respondiendo en la medida pues en que me vayan preguntando. Para eso estoy, para eso es este canal. Para que nos conectemos, para que compartamos, para que aprendamos juntos, para que crezcamos juntos, para eso es. Entonces, les agradezco también que le pongan el dedito arriba, porque de esa manera entonces YouTube también nos ayuda a llegar a más personas. Un abrazo lleno, lleno, lleno de alas de colores. Nos amo profundamente. Y un abrazo adicional de Arcángel Jofiel y Uriel para conectar esa energía de abundancia y de prosperidad. Dios los bendiga. Chao.